Bienvenidos a este capitulín. Hacía un montón de tiempo que no traía una manualidad y esta vez os traigo el cubo de Blackpink, este grupo que tanto me encanta, chicos. Está súper chulo y queda perfecto para decorar y es muy fácil de hacer, así que si queréis hacerlo, quedaros a ver este vídeo. Vamos a empezar diciendo qué es lo que tenéis que comprar: un cubo de Rubik. No hagáis como yo e intentéis hacerlo, porque yo no he conseguido hacerlo. Decidme si vosotros sabéis hacerlo en los comentarios. Luego pintura, en este caso como no tengo rosa voy a elegir blanca y roja y lo vamos a juntar. Un plato para poner la pintura, un pincel y sobre todo un rotulador permanente para poner las letritas. Vamos a empezar mezclando mucho blanco con un poquito de rojo para dar con ese toque rosa pastelito que queremos, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de pintura. Mezclamos bien hasta conseguir ese rosa pastel y ahora empezaremos a pintarlo. Importante, pero importante, chicos, seguir la misma dirección pintando. Si vais hacia abajo, pues seguir todo el cuadrado, toda la cara hacia abajo, ¿vale? Y haréis lo mismo en cada una de las caras. Yo, para poder pintarlas todas, le he clavado unos palillos en los agujeritos de una de las caras ya pintadas y he seguido pintando todo el cuadrado. Ah, por cierto, si tenéis animales no lo hagáis con animales, Nora ataca. ¡Nora! ¡Nora! Una vez hayáis terminado de pintarlo, ponerlo a secar en un sitio donde no moleste. Yo lo he puesto en un cartón. ¿A que sí, preciosa Nora? ¡Nyazo! Mientras espero a que se seque, vamos a hacer otra cosita que os puede gustar. Una gargantilla del Jinjiljang, le voy a pintar la parte blanca de rosa y será el logo de Blackpink también. Algo súper sencillo que, como estáis viendo, queda muy chulo y que os digo que si queréis no complicaros la vida, tenéis esto que queda muy muy pero muy guay. Volviendo al cubo de Rubik, una vez seco lo volveréis a pintar otra segunda vez más, ¿vale? Y una vez está este seca, empezaremos a dibujar las letras del logo de Blackpink. Una cosita importante, recordar que la C y la N están invertidas y que cada letra tiene que corresponder a cada cuadradito. Yo lo voy a utilizar simplemente para decoración, ¿vale? Así que voy a hacer todas las caras iguales, con las mismas letras orientadas de la misma forma, pero vosotros lo podéis hacer como queráis. Y ya estaría, chicos, esperamos que se seque un poquito y ya tendríamos este precioso resultado que queda increíble para colocar en una estantería. Me ha gustado muchísimo hacer esto, chicos, es muy fácil y barato, así que si vosotros lo hacéis no os olvidéis de enseñarme alguna fotito. Espero que os haya gustado un montón y ¡hasta Dios! ¡Mmm! ¡Genial!